Muy buenos días y aquí estamos ante esta maravillosa oportunidad de vencer, de que nada ni nadie se nos pierda. Así como hubo un nuevo Adán, un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio, en este nuevo amanecer debes levantarte y poniendo una mano en tu pecho decir: este devocional es mi segunda gracia. En esta mañana, como parte de nuestro acercamiento creciente al Señor, a su corazón, a su mente, a su palabra, en esencia a su espíritu, vamos a mirar algunos ejemplos de la importancia que tienen los números. Muchas personas consideran molesto y quizás yo puedo entender la irritación que pueda producir el que las cosas tengan una expresión numérica, todas las cosas. Pero bien se dice que lo que no se mide no puede mejorarse. Entonces, recordemos que el libro de Bar Midbar nos llegó con la palabra del libro de Números, justamente por la cantidad de cifras que aparecen allí. Bueno, entonces tú vas al médico y te miden la temperatura, la presión arterial, hasta el peso o la estatura, los triglicéridos o el colesterol o la presión sistólica o diastólica, lo que sea, tiene una medición en cifras. Hay unos estándares que te indican cuál es el punto correcto, lo que hay que alcanzar. La salud se expresa en cifras. Nos parece que solamente el dinero se expresa en cifras y hay una resistencia a que el amor se vaya a expresar en cifras. Cuando hablo de cifras no me refiero solamente a dinero, por ejemplo. Vamos a ver el caso de el día que estaba muriendo Eliseo. Y relata la escritura que Eliseo estaba enfermo de una enfermedad de la que murió. Y entonces vino el rey de Israel a él. Y entonces él, como una última bendición de profeta, le dice al rey que tome un arco y unas saetas. Y le dijo al rey: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Cuando él abrió, Eliseo le dijo: tira. Que lanzara una flecha, una saeta, por esa ventana. El rey la lanzó con su arco y Eliseo dijo: saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Esto ya de suyo era una bendición. Y le volvió a decir: toma las saetas. Cuando el rey las tomó, le dijo: golpea la tierra con las saetas. Y él la golpeó, pam, 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 en tres ocasiones. Y se detuvo. Entonces Eliseo se enojó y le dijo:
que si hubiera dado 5 o 6 golpes, hubiese derrotado a Siria hasta aniquilarlo. Pero por haber golpeado solamente 3 veces, pues solamente 3 veces derrotaría a Siria. ¿Ves? Mira la tremenda enseñanza. Y se murió Eliseo. Y ahí se acabó la posibilidad de argumentar, porque pues conozco muchas personas que, a las cuales, pues bueno, yo le comparto la palabra y le doy algún consejo, una guianza, una luz, una revelación, y empieza la argumentación, el proceso de razonamiento. No, que mira, que pitos, que flautas, que jueque, que lo que pasa es que, hermano, usted no sabe, es que no, en fin. Entonces, bueno, aquí Eliseo tuvo la maravillosa oportunidad que dijo y se murió. O sea, que si el rey tenía ganas de ponerse a discutir, pues hasta ahí fue Joás, porque no, se quedó hablando solo. Muy bien, ventajas de algunos profetas que hasta su muerte les ayuda para librarse de esas aflicciones. Bueno, fíjate tú el punto. Si hubiera golpeado 5 o 6, hubiera aniquilado así a Siria. Mira qué enseñanza. Pero pues miremos un poquito más. Vamos a precisamente al libro de los números. Libro de los números, capítulo 20, versículos. Vamos a leer desde el versículo 8. Bueno, no desde el 8. Dios le está diciendo a Moisés: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de toda la congregación, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, hasta ahí va obedeciendo. Y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, hasta ahí va obedeciendo. Y aquí ya, en vez de hablarle a la roca, a la peña, pues se desahogó con el pueblo y le dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero Dios le dice a Moisés que no creyó en él, por cuanto no creíste en mí. Una desobediencia y fuerte y flagrante. Pero mira, Joás golpea 3 veces con las saetas y le quedan faltando. Moisés golpea 2 veces con su vara y le quedó sobrando. Mira, se necesita entonces el espíritu de sabiduría y de revelación para saber. Una historia adicional que te puede ayudar a ilustrar. Abraham se había conocido y él era una persona muy, muy amable, muy afable, y había tenido oportunidad de conocerse con el rey de Sodoma. El rey de Sodoma salió a recibirlo junto con Melquisedec, el rey de Salem. Y en esa ocasión, pues, él venía de derrotar a
que adoró a Omer y todos los reyes que estaban con él, que habían capturado pues en aquella ocasión a su sobrino Lot. Abraham armó un pequeño ejército con los hijos de los siervos que él tenía, hijos nacidos en su propia casa, y bueno, venció, ya tomó los elementos de pan y vino con Melquisedec, le dio los diezmos a Melquisedec, y el resto, o sea, el 90% del botín de guerra, se lo dio o se lo devolvió al rey de Sodoma. Y le dijo, le dijo Abraham al rey de Sodoma que él había alzado su mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Acuérdense, Altísimo, Elohim Elión. Y dice, desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Qué cosa? Y le dio todo, menos el diezmo. Yo te mire, tome, coja. Yo simplemente lo derroté, tome, coja, tome, lleve. Los jóvenes que fueron conmigo, eso sí tienen su parte, pero lo que es mío, mi parte, 90% se lo devolvió al rey de Sodoma. Bueno, ya había un vínculo ahí. Entonces, está Abraham sentado y recibe la visita de los tres varones, los cuales uno era Jehová y dos mensajeros. Ustedes recuerdan cuando Abraham mandó preparar un becerro y pan y mantequilla, leche, bueno, etcétera, así un bocado rápido. Fast food. Bueno, entonces ya Jehová le revela a Abraham que va a destruir a Sodoma. Y entonces Abraham, bueno, ya sabe que tiene a su sobrino allá. Pero pues él no se preocupa porque sabe que ay, le está llegando la revelación a Chor. Y le dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y que Abraham va a ser una nación grande y fuerte y bendita entre todas las naciones. Él va a hacer lo recto. Entonces, le voy a contar. El clamor contra Sodoma y Gomorra es tremendo. El pecado de ellos se ha agravado mucho. Voy a ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido a mí, y si no, lo sabré. Y entonces Abraham empieza un proceso de intercesión. Entonces ya vimos que Joás golpea tres veces. Ya vimos que Moisés golpea dos veces. Ahora Abraham intercede para evitar la destrucción de Sodoma, donde está el rey que ya conoció, que le dio el 90% del botín y todo eso. Entonces le dice Abraham, destruirás al justo con el impío, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Entonces, bueno, resumiendo, Dios le dice que si hay 50,
perdonará a todos. Entonces él se queda pensando y dice, bueno, quizás falten 5. Entonces, quizás haya 45. Entonces, digo, no, si hay 45, no los destruyo. Abraham vio a Jehová como muy seguro y dijo, bueno, ¿y si hay 40? Pues él dice, pues no lo haré por amor a los 40. Dice, ¿y si hubiera 30? No lo haré, si hallaré allí 30. Dijo, bueno, ya empecé a hablar, entonces voy a seguir. Si hubiera 20, no los destruiré por amor a los 20. Le dijo Jehová. Entonces ya él se dio cuenta que estaba hablando mucho y dice, bueno, no se enoje ahora mi señor. Voy a hablar la última vez. Quizás se hallaren allí 10. Dice, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Y Abraham después lo que vio fue la humareda de la destrucción de las ciudades de la llanura. Sodoma, Gomorra, todo eso fue aniquilado, destruido. Y Abraham aprendió que él golpeó, no 3 veces como Joás, no 2 veces como Moisés, sino 6 veces intercediendo. Y no le alcanzó. Bajó de 50, 45, 40, 30, 20 y 10. Y pues solamente sacaron a 4 personas. O sea, hubiera tenido que descender hasta 4. Una séptima y más atrevida negociación intercesora. Pero bueno, esto es ya terreno de la especulación. Simplemente, pues, una primera luz es para que veamos la importancia que tiene el que tengamos un entendimiento claro de lo que Dios está haciendo o quiere hacer, y que eso se expresa en los números. Bueno, Abraham es un profeta, y bueno, lo importante es que él está teniendo un entendimiento claro acerca de lo que está pasando allí. Tiene claro lo que significan los números. No se trata de que tú te preocupes, como seguramente Abraham lo entendió, y por el Espíritu todos podemos entenderlo, que no se trata de una exactitud matemática, sino la enseñanza que hay allí, la enseñanza que puede ser simbólica, no necesariamente literal. Mira, vamos a poner un ejemplo. Números capítulo 3, versículo 39. Vamos a ver un ejemplo para que te quede esto claro y para siempre. Bueno, antes del 39, veamos, Dios ordenó, dice, Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres. Y entonces, o sea, Dios mandó a hacer un censo a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque Dios había mandado a hacer un censo a todo Israel. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad
el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. Y dice que fueron todos los contados 603.550, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque Jehová le dijo a Moisés: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. ¿Cuál es la enseñanza? Pues que Dios manda hacer un censo para todo Israel, no se cuentan a los levitas, y nos está enseñando que los levitas estarán sirviendo en el santuario, por lo tanto, su santificación debe ser completa, incluidos ser contados aparte. Y es más, vamos a ver cómo cuentan a los levitas, y verás que son de manera diferente. Capítulo 3, dijimos, vamos a ver, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres, y dice: contarás todos los varones de un mes arriba. Mientras que todos los hijos de Israel eran contados de 20 años hacia arriba, los de Leví, su consagración era desde su primer mes. Apenas, ni siquiera su madre había terminado los días de su purificación. Porque cuando nacía un varón, estas son los varones levitas, lo están contando las mujeres de la tribu de Leví, y cuentan los varones, de acuerdo a la ley, cuando nacía un varón, pues la mujer 7 días conforme los días de su menstruación era inmunda, y después debía purificarse durante 33 días, para un total de 40. Pero aquí, de un mes arriba ya, aunque la mamá no se hubiera purificado, donde la mamá todavía no estaba limpia de acuerdo a la ley levítica, ya estaban contados los niños. Bueno, ahora sí vamos al punto que les quiero compartir. Versículo, van a contar los de Coas, los de Merari y los de Gerson. Los contados de ellos conforme a la cuenta de los varones, versículo 22, fueron 7.500. Versículo 28, el número de todos los varones un mes arriba eran 8.600. Y el tercer grupo, porque son Gerson, Coad y Merari, los contados de ellos, el número, el versículo 34. Conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6.200. Entonces fueron, versículo 22, 7.500. Versículo 28, 8.600. Y versículo 34, 6.200. Ahora vamos a hacer la sumatoria. 7.500 más 8.600 son 16.100. 16.100 más 6.200 del versículo 34 son 22.300. Ahí está el libro de números para que haga la revisión. Y aquí lo suma Moisés, que es el autor oficial del libro de los números, y dice: todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron 22.000. Entonces, si tú sumas, te da 22.300. Moisés sumó y le dieron 22.000. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues muchas cosas. Lo mismo, nos han metido la mano, hay inexactitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese no es el punto. Lo importante
de la enseñanza es que los levitas eran especialmente separados, consagrados, santificados para el ministerio. De la misma manera, si tú quieres servir a Dios, debes limpiar, santificar, separarte de cosas, inclusive del mismo censo, de cosas que son para todo Israel, que son normales, para todo el pueblo de Dios. Pero el que quiera ir a más, entonces ahí está la enseñanza, santificación. ¿Ves? Entonces, no se trata, lo que decíamos hace un momento, de una exactitud matemática. Ay, Dios, ¿cuántas veces debo interceder? ¿Será que me falta una? Porque si intercedo 6, como Abraham, pues nada, se destruye Sodoma. Toca 7. Bueno, o golpeo cuántas veces con las saetas. Si golpeo 3 veces, no alcanza. Toca 5, 6. Pero si golpeo 2 veces la piedra, como Moisés, se me fue la mano. No. No es para generar dudas, incertidumbres, zozobras. No. Confiadamente acércate al trono de la gracia. Absoluta confianza. La enseñanza no es una exactitud matemática. La Biblia no es un libro de ciencia ni de historia. No, por eso vas a encontrar todas estas cosas así. Es un libro de enseñanza espiritual y en lo literal te vas a dar con una piedra en los dientes. No es para que lo literalices, es para que pueda ser entendido en su sentido más profundo. Bueno, espero haberte podido haber aportado, espero haber podido aportarte en esta mañana. Dios, tanto hebraísmo y tanto textualismo del arameo, del griego, ya nos está borrando los vestigios de nuestra lengua vernácula. No. Bueno, entonces, espero en verdad haberte servido. Ese es mi trabajo, servirte. Que lo que yo te dé sirva para tu formación, para tu tranquilidad, para tu seguridad, para que estés sereno y puedas ser osado en el momento del conflicto, en el momento de la batalla. Confía en el Señor. No hagas cuentas con esas mediciones, como le dijo Jesús a los hipócritas fariseos que diezmaban la menta, el eneldo y el comino, y no eran generosos con el amor. ¿Ves? Entonces, no seas medido, sino generoso en lo fundamental, siempre en el dar, no solamente en la ofrenda, sino en la entrega, en los sentimientos, en los abrazos, en las palabras cariñosas. No seas generoso en los juicios condenatorios y en la malicia. No, sé generoso en el perdonar, que sea abundante tu perdonar, para que seas como Dios. Acuérdate, solo Dios puede perdonar pecados y tú puedes ser como Dios, perdonando a todos los que te hemos ofendido. Te deseo un feliz día y estamos cerrando semana. Esta noche le entramos al séptimo día. Ahí nos vemos.